¿Cierto? ¿De Colombia? Él es bueno. Pues de diario, pero estas cosas. Bombas. Bueno, de hecho, ya. Ah, no, Florian, no. No, no sé. Pues, pero si te das cuenta, la celebración. Dentro de nuestro proceso de talento humano, hemos visto algunas cosas con respecto a la organización en general, con respecto a la estructura organizacional, con respecto a la cultura organizacional. Empezamos nosotros a hablar del proceso de dirección como esta parte importante que definitivamente va a permitir que la empresa, con un buen proceso de selección, pueda cumplir sus objetivos, ¿sí? A mediano, ¿sí? A mediano corto. Entonces, estos son los bajos procesos de talento humano, ¿sí? Y nos vamos a centrar de transcurrir del módulo, definitivamente en aspectos relacionados a la selección, pero nos vamos a meter también en temas como el clima laboral, ¿sí? La parte de la motivación hacia el trabajo. Es muy importante que nosotros hablemos de la parte motivacional. Miraremos algunas teorías motivacionales, ¿sí? Esto es lo que hemos visto nosotros. Pero, bueno, vamos a mirar algo de higiene y seguridad industrial en el trabajo.
liderazgo, que es muy importante. El líder, definitivamente el líder lo que va a permitir en la empresa es generar una muy buena disposición o no, ¿no? Un mal liderazgo no lo va a lograr. Bueno, de pronto lo logra, pero bajo unos criterios totalmente radicales y negativos, ¿no? Eso no me dejan escucharme. Sí. La gestión del puesto de trabajo, que ustedes seguramente ya lo hicieron muy juiciosamente, la especificación de los registros del puesto de trabajo, bueno, no quiero centrarme mucho en el Zoom porque quiero avanzar en los objetivos. Esto es lo que hemos visto, ¿no? Igual, si ustedes desean mirar este documento, ahí está en el programa, ahí está. Está en la sección 9, ¿sí? Esto está en la sección 9. Lo que pasa es que hay algunos que están, digamos, repetidos, porque, digamos, en la sesión 7 se tomó parte de esto y en la sesión 9 pues, se retoma porque hay continuidad. Entonces, esto es lo que hemos visto. Esto solo implica el proceso de selección. Cada uno de los aspectos que ya lo hemos visto: la búsqueda de candidatos, las alternativas de selección. Cuando una empresa selecciona de una manera interna. Los ascensos, las convocatorias internas. ¿Y cuáles son las ventajas de eso para la organización? Claro, pero sí. Tema de la experiencia, los conceptos de la organización. Sí, ok. ¿Alguna otra ventaja de un proceso de selección interna? Ya hablamos de que la gente se motiva, la gente que está con nosotros tiende a motivarse, solo se habla de que. No tanto que entren de nuevo, pero se influye en el sentido de que la persona que está en el cargo asciende, entonces esto queda libre, ¿no? Y así queda así. Pero digamos que esto es un personal, aunque también miraremos la parte. Oye, cuando es interno, igual la persona ya tiene la cultura organizacional. Sí, claro, es cierto. Ya está adaptado, ¿no? Ya conocemos cómo ella se comporta, ¿no? Ya sabemos sus mañas, ya sabemos sus aciertos, sus desaciertos, ¿no? Bueno, claro, ya sabemos cómo es el trabajo. No, estaba manejando entonces, no se olviden ustedes que yo les dije, les voy a colocar el 5
si usted me conseguiría esa película África de desapareció. Creo que no la hago. Pero pero que tenga muy buena imagen, no que tenga una imagen borrosa, ¿no? Porque es que tener esa cinta es tener el tesoro. Porque es muy buena. Bueno, ok. Yo porque este video no estaba ahí. Porque bueno, es que sí, bueno, acordarlo de la cultura organizacional, entonces por eso yo le retomé ese tema de África de esta parte. Pero hay algo muy importante que se habla de que es una ventaja que le gusta muchísimo a las organizaciones cuando se habla de ese reclutamiento o de la selección interna. ¿Cuál es? Yo digo así de ya. No. Yo digo que es que se trata de un tema de capacitación. Entonces, esa formación. No, de la capacitación igual se tiene que dar a la formación. No. Es el tema de buscar la persona da mucho tiempo para el reconocimiento de la vida. Exactamente. Ahora, tiempo y dinero. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes que un proceso de selección, creo que lo hemos mencionado, cuando un proceso de selección se lleva de manera errónea, eso cuesta, pero cuesta mucha plata. ¿Ven? Entonces yo selecciono a unas personas y resulta que hago un mal proceso de selección, hago un mal análisis de cargo, hago una mala entrevista, hago una mala aplicación de pruebas psicológicas, y eso lleva a que tú estabas como nueva del cargo en el proceso de adaptación en el periodo de prueba, no dice, ¿no? Y se cometieron una gran cantidad de fallas, ¿ven? Entonces eso deterioró la productividad de la empresa. Entonces, la empresa no, o sea, ninguna empresa se maneja con el poder. Claro, podemos ser muy humanos, podemos ser supremamente responsables con la gente, cumplir con todo este asunto, pero no podemos mantener a alguien que no nos produce. ¿Sí? Y cuando no nos produce, cuando no nos produce realmente, pues toca tomar la decisión de entregarle la carta de lazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es una de las ventajas más importantes para una organización que realmente hace que uno ahorre tiempo en la consecución de candidatos y que eso hace que también tengamos un ahorro económico, ¿no? El hombre. Si se hace bien, si tenemos una muy buena selección interna. ¿Por qué? Porque realmente cuando se hace esta selección interna, se espera que también se haga adecuada. Estas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas del reclutamiento interno? Sí, cuando nosotros somos personal en cargos altos. Ajá. De pronto, monopolización. Rosa. Ah, la rosa, no, la contravida rosa. La rosa.
porque el camino es como, no es muy bueno, sino es muy complicado cambiar actitudes o establecimientos que tú ya tenías propias para no buscar, porque hay que implementarlas y no para nuevas ideas, un nuevo personal, algo más femenino, tal vez más. Sí, sí, ok, se anquilosan en los procesos, siguen con las mismas. No hay innovación. No hay innovación. Ahí. Ok. Sí, bien. Pero mira, ¿cómo es que dice? ¿Cuáles serían esas desventajas de un reclutamiento interno al interior de una organización? Díganme, por favor. Los vicios son los procesos que se manejan. La demostración de las personas debe tener ciertas, o saber ciertas cosas de en cuanto a procesos y no se va a obtener más tarde. Las manos. En la parte de gestión humana, de pronto, el esfuerzo para el reclutamiento de nuevas ideas y potenciales, el nuevo personal que pueda garantizar oxigenación. Por ejemplo, en donde yo trabajo, tenemos un presidente que lleva mucho tiempo en el director y tiene una función muy importante. Y digamos que el hecho de que tenga esa función tan importante durante tanto tiempo y que haya sido ahí la que se paraba, genera que la ciudad se quede en mis casas. Ella, ¿por qué se ha mantenido tanto tiempo en el cargo de directivo? Porque la ley. De hecho, también lleva 26 años de iglesia. No empezó como director, pero sí fue instalado. De pronto, ¿qué sería de bueno? Por ejemplo, él ya no quiere seguir subiendo. Y eso no es tan fuerte. Pero es que tiene cargo muy, muy, muy ejecutivo, muy gerencial, ¿no? Ya subir un cargo a esa persona ya no es que sería. Sí, sí, sí. Bueno, y el vicepresidente no. O sea, ya es muy complicado ascender. Pues ya después que fuimos, que ya es mucho más evidente, es mucho más complicado. Entonces, eso bloquea lógicamente todos los procesos. O sea, señor. Y la oportunidad de esa multiplicación de empleo, de generar empleos de la gente de fuera, sí. De la gente externa. Pero eso me comporta también muy eso, dice que se están más o menos. Pues lo que ustedes han dicho es cierto, ¿no? De hecho, dentro de las desventajas de ese reglamento interno es. Cuando una persona, todos nosotros somos compañeros de trabajo y trabajamos en equipo, pero entonces a su merced la ascendieron. Entonces, su merced antes compartía mucho más con nosotros, teníamos una visión más de trabajo en equipo, hacíamos más bromas, ¿sí? Pero bueno, su merced ya tiene, en cierta manera, cierto poder, entre comillas, tiene un puesto más directivo, más de coordinador, de supervisión. Entonces, como somos realísimos, ya por yo lo escucho la reunión de la sí. ¿Por qué tiene la ventana? ¿Por el embudo? Sí. Bueno, entonces les decía que el cargo que tiene ahora le exige de que tienes que tener más características de jefe, de líder, ¿no? Entonces, antes no nos
decías que teníamos que hacer, ahora tienes que decirlo, y nosotros no te vamos a hacer caso. ¿Sí? No te vamos, porque no te vemos como nuestra jefe, nuestra líder, y eso genera choque, y eso genera que tú tengas que cambiar y asumir una actitud un poco más demandante, mucho más radical. Y entonces las relaciones interpersonales se empiezan a deteriorar, ¿sí? Porque ya estamos entrando en choque. Cuando veamos nosotros, dentro de las teorías motivacionales hay una que es la de McLennan, que habla de la necesidad de logro, de afiliación y de poder, ¿no? Entonces, cuando llegamos a eso, tú ya tienes el poder, pero no eres buen líder. O eres una persona que te gusta liderar, pero no exige. Entonces, eso genera una serie de conflictos al interior del grupo que hace que los procesos se deterioren. Y además de que genera muchas veces la gente termina siendo supremamente envidiosa, ¿no? Egoísta, ¿no? O lo que ustedes decían, que cuando se generan las roscas, el poder de que esa persona la sí te ascendieron porque tú eres amiguísima del supervisor. Entonces, por eso te ascendieron. ¿Sí? Y puede que sea cierto, pero también puede que te lo ganaste. Con toda la honestidad, y tú trabajaste y eres una excelente trabajadora y eres una persona comprometida con la empresa y te lo mereces, pero no todo el mundo lo ve así. Porque pues, acuérdense que nosotros tenemos percepciones diferentes con respecto a una situación o a las personas. Lo consideramos de esa manera, señorita. De hecho, sí, okay. Y pues yo tenía contacto con todos, tenía gran contacto con varios vicepresidentes. Pues me que las malas igual dicen que pues, por hablarme con el vicepresidente, porque no puedo estar. Pero en realidad nunca fue así, porque es un trato muy cordial. Sí, okay. Es lo que se merece cualquier persona, independientemente de que sea. Claro, y eso lo sabes tú. Y lo saben los directivos que tú mencionas, pero la percepción que tienen los demás es totalmente sesgada, es errada, porque dicen, no, ya obtuvo eso porque no hace sino, ¿cómo se dice? La escuela, se dice, ¿no? Pero realmente es algo que es como medio complejo. ¿Sí? Entonces, esa sería como esa desventaja del reclutamiento interno, además. Y cuando se hace eso, lo que se decía era que no se puede flexibilizar la plantilla de trabajadores, ¿no? ¿Con quién? Con la gente de afuera. Bueno, cuando hablamos de reclutamiento externo, pues se supone que lo primero que se necesita en una organización es de que, bueno, primero digamos hacia nuestro interior. Y que si no encontramos a la persona que está, que puede ocupar ese cargo en la vacante, entonces tenemos a alguien de fuera. Pero lo primero es que tenemos el, entonces aquí lo importante es que la empresa tenga ese plan de carrera y que se pueda trabajar entonces el ascenso con ciertas características, con ciertos requisitos, pero que se pueda ascender. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Sí? Pero las personas, pues cuando se trabaja esa selección interna, pues obviamente ellos están fuera de la unión de la empresa, que no van a tener acceso. Aquí abre la convocatoria externa cuando ya se dan cuenta de que no se puede contratar a alguien interno. ¿Sí? Entonces, en el caso de que también siempre está hablando, pues, ¿al tiempo? ¿Al tiempo? Ah, perdiendo, sí. Y ahí sí, okay. Muy bien.
ventajas del reclutamiento externo, del proceso de selección externo, ventajas. Pero se supone que aquí hablamos de que la empresa tiene que ser totalmente honesta y transparente. Aquí no estamos pensando en voz alta, ¿no? Pero realmente las organizaciones a veces siempre buscan cómo está, cómo el tipo de empresas similares a nosotros está pagando los sueldos. Entonces, indagan todo, que miren que el comunicador social de la empresa está ganando eso. Entonces, a partir de ahí, empiezan a generar la misma escala salarial. Las pruebas psicológicas, verificación de referencia. ¿Por qué es importante la verificación de referencia? Porque la persona es muy... ¿Y cómo se eso es cierto? Porque justamente cuando yo realizaba el proceso de postularme, llamaba ya de la parte empresarial. Y en una entrevista, de hecho, llamaron a el ex jefe mío de la NIC. Sí, en verdad había trabajado. Entonces creo que es más por esa parte de verificar si en verdad lo está haciendo verídico con la información personal, como empresa. ¿Qué pasa si un ex jefe mío, digamos, yo soy la empresa que te quiere contratar, entonces yo llamo a mi trabajo anterior, ese es mi ex jefe? ¿Qué pasa si mi jefe habla mal de mí o se refiere que yo no soy buen trabajador? Porque al momento de salir de una empresa, te hago una entrevista explicando el motivo de tu salida. ¿Qué hay tanto psicólogo como el jefe directo hacer una hoja de reporte donde obviamente se prueba la rotación? Puede que ya ni siquiera sea el momento, no tienes que ser el psicólogo. Busca tu historial. No, o sea, no, o sea, eso no es legal, no es ético, no está permitido, ¿no? Entonces, realmente, cuando se habla de la verificación de referencias, lo importante es que sepamos nosotros que tenemos que ser supremamente objetivos, honestos cuando nos preguntan, ¿sí? Con respecto al trabajador que se retiró hace, no sé, 2 meses, 3 meses, ¿no? Pero que sí haya comentarios, ¿no? Con respecto a si lo recomiendo o no lo recomiendo, pero no se entra en como en ese análisis del por qué sí o por qué no. O sea, eso no está permitido. No, eso pero a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo fueron las relaciones con el jefe? Eso pasa, es una de las relaciones personales. Tienen un nombre, pero antes, tiramos a la invitación para desconocidos y entonces,
me llama, se conoce a alguien que no da bien, se trata de escribir. Sí, claro. Cuando tiene como. Pero es lo que uno cuando coloque la hoja de vida en diferentes personales, no va a colocar a los amigos, los más cercanos. Yo no voy a colocar a mi enemigo, ¿no? Yo no voy a colocar a una persona que habla mal de mí o que yo le doy plata. ¿No? Ok, entonces, de hecho, en esta identificación de referencias hay algo muy importante y es de que hay empresas que tienen que hacer un estudio de seguridad, ¿no? Como Ecopetrol, como las fuerzas militares, como seguridad. De la parte de seguridad de la empresa, está el SARLA, las listas SOPA, que pues vitales para cualquier empresa. Por eso siempre le piden certificado judicial y certificado de profesión antes de disciplinar, porque es lo que garantiza que un empleado vinculado con el Claro, eso es importante. De hecho, cuando hay algunas empresas que invierten un poco más en trabajar con trabajadores sociales, ¿sí? Y esos trabajadores sociales van allá al barrio donde yo vivo. Entonces, digamos, como usted es la señora dueña de la panadería donde yo vivo, ¿sí? Entonces yo me voy a decir, yo quisiera dar un proceso a un ladito de tal y a la boca. Ah, sí, claro. Bueno, hablamos un poco de sí, que me puedo contar. No, la persona que quiere que vive aquí, vive con la esposa, con los hijos, sí. Pero bueno, como o sea, él llega tarde a la casa frecuentemente, llega licorado, es una persona que genera problemas en la calle, que tiene problemas con usted, o sea, indaga absolutamente todo, por ahí una validación de una visita domiciliaria en donde se pretende que haya mucha seguridad, ¿sí? Y si realmente yo tengo una muy mala relación con la vecindad, pues entonces pues van a hablar muy mal de mí, pero eso ya me dice mucho, ¿sí? De todos modos, ese es el objetivo, que me diga esa persona es muy complicada, esa persona le pega a la esposa todas las noches, esa persona... Sí, o sea, es que eso es lo que yo necesito indagar, porque esa persona me puede mostrar, de hecho, cuando uno aplica pruebas psicológicas, cuando uno aplica esas pruebas psicológicas, las pruebas psicológicas de pronto no me están garantizando, son pruebas proyectivas, no me están garantizando que realmente eso sea... fehaciente y claro, ¿no? Entonces yo necesito corroborar eso, porque a mí me muestran, el trabajador me muestra una imagen, siempre uno, cuando yo quiero conocer a una chica y que me agrada esa niña, me parece muy atractiva, pues yo siempre voy a mostrar mi mejor ángulo, ¿no? Yo voy a mostrarme caballeroso, respetuoso, cariñoso, dónde te quito, dónde te coloco, qué hago, qué, o sea, me voy a mostrar, que no me voy a mostrar guache desde el inicio, porque me manda para el carajo, ¿ves? Entonces realmente uno lo que hace es como indagar qué tan cierto es esa, ese rol que tiene la persona en este momento, ¿sí? Pues, o si tiene algún tipo de máscara puesta, una sombra por ahí, que realmente te muestra lo que lo que le conviene mostrar, ¿no? Eso es también. Entonces, en esa verificación de referencias va a esa visita domiciliaria en donde indaga el proceso. Entonces, fíjense cómo ese proceso lleva a que tengamos una entrevista con el cliente inmediato y ya una entrevista con el declarante humano, y esa es una entrevista con el cliente inmediato. Por lo general, los que llegan acá es porque han pasado muy juiciosamente el proceso, ¿sí? Porque se le aplicó las pruebas psicológicas y también con éxito en los resultados, ¿sí? Bueno, hicieron la entrevista, que dice usted, o sea,
hay un buen manejo de eso. Y acá pues, se toma el proceso de decisorio con respecto a quién es el. ¿Ahí se acaba la anterior, el proceso de selección? No. No. Con la firma frontal. Entonces, ¿qué pasa después de esto? ¿Qué creen ustedes que viene después? Los documentos. Ah, ok. Los documentos están entre los documentos también nos va a desarrollar. Y vamos a ver. Eso es, ¿no? ¿Y qué otra cosa creen ustedes que falta aquí? Los exámenes médicos de ingreso. Los exámenes médicos de ingreso son importantes, pero digamos, ¿no? Aquí está la visita veterinaria, examen médico de ingreso. ¿Se acuerdan ustedes en el examen del cargo, los diferentes exámenes que se piden? ¿Sí? Pues hay que tener claro. Y esto es importantísimo que se haga el proceso de selección. Eso le brinda a la empresa pagar multas, pagar indemnizaciones, pagar brazos caídos, lo que sea. Porque es la manera como yo veo cómo ingresas tú a mi organismo. Tú entraste en una agudeza visual muy buena y resulta que con el paso de los años, por el trabajo, por estar en contacto con elementos de muchísima luz, o con el computador, lo que sea, ¿sí? O con láser, ¿sí? Todas esas cuestiones, tu deterioro visual te hace evidente, ¿sí? Entonces, las ARL se encargan de precisamente cómo ingresó. Venga, déjeme mirar los exámenes de ingreso del curamiento de estado. Porque es que él está ahorita con una incapacidad. Porque tiene eso. Entonces vamos a mirar si eso es una enfermedad profesional. Si es una enfermedad profesional, entonces se le da el manejo adecuado. ¿Sí? Pero si usted ya venía como Mr. Magu, ¿sí? ¿Para quién es Mr. Magu? Sí. ¿Cuándo era el domingo? ¿Cuándo? Era muy bacán. Era muy bacán. Hablando de eso. Entonces, cuando su mochila viene con ese deterioro visual, la empresa dice: no, mira, aquí se le hizo el examen médico de ingreso visual y los resultados fueron. Entonces, esa enfermedad que tiene esta persona no es por enfermedad profesional. O sea, no es una enfermedad profesional. Ya viene adquirida, o ya venía el hombre o la mujer, ¿no? Entonces, eso les libra muchísimo cuando la persona se retira. Porque así como hay examen médico de ingreso, cuando le pasan a uno la carta del ácido, pues entonces le dicen a uno, que usted tiene un examen médico de ingreso en donde tiene que mirar cómo está usted y le dicen a uno, para que usted maneje eso, usted tiene a partir de la fecha en que usted retiró de la empresa, tiene 2 meses para asistir con nosotros. Después de esos 2 meses, usted ya es responsable de su condición médica. Y es para que no lo firmar. Así un paso, yo creo que después de que se quiera en un par de días, yo me gusta lo que va a ser igual. Sí, entonces, mire, fíjense que acá, en el proceso decisorio, para esto, decisión y contratación de información a la persona, y entonces ya se solicitan los documentos que se traen para que avance y bueno, firme el contrato. ¿No? Que es lo que dice acá. Verificación de validez de la rotación, de la documentación, perdón, afiliación a la institución, firma el contrato laboral, y ahí está. Aquí cuando se firma,
se termina el proceso. Sí. Acá. Aquí se termina el proceso. Entonces, fíjense que es largo. Sí, es largo. Por eso se dice que es dispendioso el proceso de selección. Y en el talento humano es recuperar. ¿Sí? Porque este es algo que a veces lo hacen las empresas temporales, eso es lo que más trabajan. Y por eso, cuando solicitan trabajadores para eso, se necesita que tenga experiencia en procesos de selección masiva, ¿sí? Que lo trabajen rápidamente. Pero si yo soy como mediador de giro, no sirvo para esta vaina, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, esto es que todo este tema. Mire. Aquí estamos hablando nosotros de todo el proceso de selección ya de una manera más, digamos, la parte de selección por competencia, la entrevista de selección, ¿sí? Hay algo que no debe tener ningún, bueno, hay que tener que superar para que parte de la entrevista. Las entrevistas de selección. En las entrevistas de selección, la persona que realiza las entrevistas pues, tiene que estar supremamente preparado para eso. ¿Sí? Porque entonces hay una gran cantidad de errores. Si quieren, por favor, abran sus celulares, por favor, y miren cuáles son los errores que tiene un entrevistador. Errores del entrevistador. Me llevo a saber cuáles encontrar. Y eso hay que tener control con eso. Pero no. No, 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 la entrevista de selección. Sí, exactamente. ¿Cuáles encontrarían? Errores al momento de entrevistar. Vestirse inapropiadamente para la entrevista. Ajá. Llegar tarde. ¿Estamos hablando de quién? ¿Del entrevistado o del? No, durante la entrevista. No, es del entrevistado. Del entrevista. De entrevista. ¿Cuáles son los errores? Ok. Entonces, este es relaciona con la conocida frase: contratar a los mejores y ellos contratarán a los mejores. Contrata a los peores y ellos contratarán a los peores. Este error se realiza en nuestra preferencia inconsciente a aquellos candidatos con características similares a los nuestros. Desde el momento se sintieron cómodos y nos con las personas con habilidades presentes y que se pueden desplazarse y moverse parecidas a la del mismo. Eso es un error. ¿Sí? El error del espejo, como tal. De que yo, si yo veo que como usted no es como yo. Sí, que no piensa como yo, que no le gusta el equipo de fútbol que a mí me gusta, entonces pues ahí ya estamos perdiendo ese error. Segundo, me parece mostrar acuerdo o desacuerdo con quien ya lo entrevistó. Sí, la idea es ser neutral, ¿no? Porque si yo ya estoy como generando una serie de expresiones faciales, ¿por qué le pasa? ¿Qué está diciendo, no? Obviamente estoy haciendo que la persona se sienta supremamente intimidada. ¿Sí? Comparación de la entrevista cambia, pero es entrevistado como de un contexto de ángulos. Sí, claro. Compara. Bueno. Que ese es el mismo contraste. Lo que es. La posibilidad del candidato a otra serie de competencias diferentes. Hacer extendir una cualidad a otras que pueden no estar en el primer e incluso no es. El efecto de algo, lo que quiere decir es de que a mí me impactó una respuesta que dio el candidato. Me gustó muchísimo. Y a partir de eso, yo a ese candidato como que le dio. ¿Sí? O sea, como que me olvido de yo seguirle indagando cosas importantes, sino que me convenció una manera tan radical
que me dejé obnubilar por él. Ese es el efecto de algo, ¿no? Que yo realmente ya no estoy evaluando objetivamente porque me impactó. Es un problema del entrevistador que no tiene experiencia, que no tiene un buen proceso clínico, digámoslo así, como ese ojo clínico, a eso me refiero yo, ¿sí? No clínico con respecto a la parte médica, sino que por el contrario, que tenga la agudeza visual de percibir de pronto, digamos, que me están queriendo manipular. Si yo me dejo manipular, ahí tiene que ver también con un error que tengo yo como entrevistador. Sí. Generosidad. Principalmente de recursos humanos. No nos preocupamos por las personas, queremos generar un buen cuadro de la entrevista. El candidato se sienta a gusto. En este niño podemos cometer el error de exceso de nerviosidad. Está muy nervioso porque se va a tener que entrevista. En el trabajo, está en esa situación de evaluación en la mente social. Esa es la cosa, ¿no? Esa es la cosa. Uno no puede ser demasiado emocional, ¿no? O sea, y cuando uno se debe impactar, o sea, a veces las personas que nos hablan, nos muestran ciertas condiciones, si yo soy demasiado emocional, entonces yo termino afectado y no, yo lo voy a controlar. Entonces yo me estoy dejando llevar por una emoción y una condición del candidato, ¿sí? Pero es que yo no puedo contratar a alguien que tenga problemas familiares, no lo puedo contratar, porque yo lo que necesito es que alguien que está en toda su capacidad y toda la mejor disposición quede en el puesto de trabajo, en el cargo. ¿Sí? Entonces tiene que solicitar. No puedo ser demasiado generoso. ¿Sí? No, porque esa pregunta yo no sé nada, hago porque lo corcho. Entonces yo termino haciendo una entrevista acomodada para favorecer a esa persona. Dale. Este candidato tiene un doctorado, tiene un máster, o va a estar dispuesto a realizar las labores que requiere. O este perfil tiene conocimiento e información técnica, no va a relacionarse con los factores de la práctica. Lo importante es ver qué es lo que ha impulsado a la persona a la seguridad de su trabajo y a la realidad más allá de los tipos que tiene el papel. En el. Es de información de la práctica. Listo. Esos son errores que uno comete en las entrevistas, ¿no? Las. Ah, ok. Dímelas, por favor, dímelas. Las expectativas. Por ejemplo, cuando se ha de los programas de la ¿cuántas veces ha sentido la necesidad del visto, la táctica de la está claro que la imagen es importante, incluso dependiendo del cargo podría ser sustituido. Pero, ¿quién dice que una persona que lleva un gráfico sea capaz de levantar una clase, paleta, eléctrica y realizar labores de limpieza? Un joven que lleva tacones y manicura recién hecho en su época de limpieza de la empresa de sector del mundo de la construcción. Tiene que ver con la parte corporal, ¿no? De que si la persona está. O sea, no, yo me fijo en cómo está vestido el candidato. Si está demasiado bien vestido o está vestido de una manera muy informal, ¿no? Muchas veces, bueno, aunque es cierto que yo, cuando voy a una entrevista de trabajo, yo debo irme bien presentado. Puedo irme de una manera informal, pero bien presentado. Entonces, cuando el candidato va muy bien, eso no garantiza que sea una persona de éxito laboralmente. Si la persona va muy mal vestida o está bien vestido, no quiere decir que sea una persona que no va a ser capaz de asumir ninguna responsabilidad. Entonces, esos sesgos de error son sesgos de atribuciones donde esa persona
si entrevista así es porque hace un muy buen trabajador. Entrevista y de tal manera va a ser un mal trabajador. ¿Sí? Y lo otro, ese centro de atención también, que si yo veo que su merced tiene una mancha acá, ¿sí?, en su saco, entonces yo magnifico las cosas y yo digo, no, esta persona es como que me localizada. Entonces tengo juicios de valor a priori, ¿no?, con respecto a eso. O sea, estoy dejando llevar por una condición particular y yo la magnifico y yo la hago extensiva a que esta persona seguramente va a ser desorganizada, esta persona es sucia, esta persona es desleal. Bueno, entonces realmente tiene que ver con eso. Y la última. Cuando la experiencia del candidato que no acuerda las tareas, funciones, sí, es posible que en nuestro interés por dar con la elección tengamos el error de preguntar de manera incorrecta, ¿cómo crees que dirías qué cosas consideras relevantes? ¿Qué decidirías? Y ahora mismo te pregunto qué harías si estuviese montado en un coche y no te funciona tu frente. Probablemente te daré una respuesta, pero en realidad es lo mejor. Las personas no saben cómo reaccionarían en un proceso tipo de esto, y lo que tú puedes evitar mucho de comportamiento a futuro una vez que tu proceso de trabajo. Exactamente. Miren, la entrevista de trabajo empieza desde que ve que, bueno, hay empresas que lo venden de esa manera. Pues, las personas, desde que llegan a la empresa, ya la empresa los está observando. ¿Cómo es el comportamiento? Pero cómo, o sea, no solamente cuando entra y se sienta a hablar con el entrevistador. O sea, la entrevista comienza desde que ingresa a la empresa. ¿Sí? La entrevista comienza desde que entra la oficina también. O sea, todo eso es importante y eso lo analizan los que están trabajando, los que son analistas de selección. Absolutamente miran todo eso. En cómo se sienta, cómo conversa, si titubea, si es muy introvertido, si es muy nervioso, si le sube las manos. O sea, todo eso se tiene que analizar. Por eso, cuando nosotros hablamos de los tipos de entrevistas, uno conoce las entrevistas de competencia, la entrevista de atención. Y esta es realmente importante para hacer tus cargos. Hay una entrevista estructurada que dice que yo como entrevistador, pero no puedo salir de ese formato, debo preguntar eso. Y una entrevista no puede ser muy extensa, porque precisamente necesito que sea estructurada. Pues yo tengo que apuntarle a las preguntas que me van a dar a entender que este candidato es apto para una. ¿Sí? Si es una entrevista libre, entonces es una entrevista que realmente como que no da mucha información, es como para mirar un poco cómo es la persona en sus relaciones interpersonales, le pregunto de absolutamente todo. Si yo la manejo solamente así, pues entonces yo qué estoy haciendo, yo estoy conversando con una persona. O sea, yo estoy hablando absolutamente nada. Hay entrevistas listas para estructurar, en donde yo le pregunto al candidato, salirse un poco el rigor de las preguntas. Hablamos de algunas otras cosas. ¿Sí? Y uno como entrevistador debe generar empatía. Yo no puedo ser un sargento, yo no puedo ser ¿cómo se llamaba la profesora Matilda? Protector. La directora. Entonces, no puedo llegar porque obviamente voy a generarle un temor impresionante al candidato. Pero sí existen preguntas de intención y de competencia. Permítanme, les voy a mostrar una entrevista de intención. No ve que cuando hay veniendo. Eso depende del cargo, no sé qué es lo que necesito.
Hay algo que se utiliza muchísimo en los procesos de selección y es el assessment center. Y este assessment center tiene que ver con varias pruebas y varias entrevistas a nivel grupal o a nivel individual. Y tiene que ver con las competencias. Dependiendo si yo necesito un cargo ejecutivo, ¿no? Los que van a dirigir procesos, van a tomar decisiones complejas a nivel organizacional. Entonces necesito que trabajemos el assessment center, que es un centro de evaluación que me arroja resultados supremamente significativos y completos para poder tomar decisiones. Entonces, ustedes son los seleccionados hasta ahora, entonces vámonos y vamos a hacer una serie de evaluaciones, y eso es el assessment center. Yo los llevo a otra parte y allá los pongo a trabajar. Sí, los pongo a trabajar y estamos haciendo procesos de selección. Sí, porque les voy a poner a manejar casos, hacer casuística, vamos a mirar a ver cómo manejamos un conflicto de una manera adecuada, cuáles son las ideas que ustedes tienen. Les doy 5 minutos para que ustedes preparen una conferencia dirigida a personal internacional. Tienen ustedes 5 minutos para preparar unos temas puntuales. Entonces voy a mirar a ver qué tanto usted asume esos retos. ¿Sí? ¿Con qué resultados me sale? Y ahí empiezo yo a descabellar. Normalmente, el de la Assessment Center lo que hace es no estar un solo evaluador, sino 3 o 4, porque vamos a observar. Yo estoy con otros 3 evaluadores y voy a observarlos a ustedes. Mientras yo observo algo, las otras personas observan algo que tienen que observar. Perdón. Pero esos evaluadores tienen que tener experticia, tiene que tener experiencia, tiene que tener conocimiento, tiene que saber observar, ¿sí? Porque si no lo hacen, también esa información se acerca y los resultados no son buenos. Acuérdense que estamos seleccionando personas, no máquinas. Y si yo le detengo el desarrollo de carrera a una persona, o le estoy cerrando la puerta a una persona que es muy buen candidato, pero por inoperancia del entrevistador, no le puedo cerrar las puertas a una persona con éxito, ¿sí? O de pronto estoy seleccionando a una persona que realmente no merece estar ahí y si la contrato, ¿no? Entonces miremos, perdónenme, yo les digo esto. Sí, ya, cuando normalmente se analiza una persona, el mismo psicólogo que no es el y el ingeniero, sí, por eso no se está en el entrevistar. Competencia. Pero no sé si tienes el libro. Ah, sí. Miremos esta pregunta. Buenas tardes, compañera, me he visto el trabajo. Tenía que estar así, me he indicado que está. No debería comentar un proceso de selección para el puesto comercial terminando de los mercados y generales. Imagino que puede pasar y hacer lo que todo. Muy bien, le he dicho el peligro de mañana. Quiero decir, estoy aquí para demostrar que usted es la mejor opción para cubrir este problema. Insolente. Gracias. Me gustaría toda la red. Voy a decir,
No me debe ni que no tengo información sobre el tema de la experiencia en ventas, hay más. Ya. Deberías comprarte más pan. El vendedor le está dando un pan. Bien, aquí necesitan una persona que sepa vender sus productos. Y yo le di la página. Bueno, también lo mío, lo que sea ahora. Bien. Miren, ¿qué le parece más capacidad de fin de semana? No tendrás que estudiar por menos de lo que le gustaría que era el plan de crear la impresión a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mar y recordar los sentimientos que le suelen. Aprovecha esta oportunidad que le brindo. Claro que existe la parte. No, bien. Cuéntame. ¿Y por qué estoy subiendo? Vaya, lo siento, ¿no? No quería mucho más bien. No, Carolina, me resulta menos molesta de lo que esperaba. Porque es un poco difícil. Sí, por supuesto. No me vale. No voy a necesitar más un interés, como le llamo. Imagino que me gusta más el público más adecuado de estar en la entrevista de personas personales o como que en el interviniente responder a la entrevista. Por ejemplo, de alguna acción o proyecto que me va a dar cuando tiene el trabajo, a pesar de la oposición del municipio. Entiendo por qué no ¿verdad? A mí me pasa con un de cosas. De hecho, una vez no para ti. Es para ti, Chile. ¿Cómo cambia su vida? El cliente es el pilar principal del proceso comercial. El objetivo, la guía. Y yo también digo: crea mi disponibilidad para que tenga el resultado con la propuesta de cierre. ¿La verdad es que actualmente acabo de cerrar mi plano? No. ¿Estaría puesta a hacerlo? No. Bien, digamos. Descríbeme la situación laboral más triste que haya cumplido y cómo la ves. Bueno, hace años hacía prácticas para una carga de tiendas de productos informáticos. Hubo una accidente en el almacén y se destrozaron varios medios de impresión. Muy bien, muy bien. Muy importante. El caso es que gracias a mi capacidad de negociación con distintas distribuidoras se hiciera cargo del costo, a pesar de que por contrato nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. ¿Y qué es el resultado de nosotros escribimos? ¿Importa resultar una por la consecuencia de distribuir esta propuesta? Pues exactamente, tal y como usted lo dice, está bien. Vaya, mira. Describe una situación en la que puede vivir un tiempo en el mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo. ¿Le va a creer que esas preguntas le van a llevar a la registro y la persona de moda para el puesto? ¿Le va a hablar de información que le dice hoy de escribir? No, nada, perfección, Cintia. Pero te puedo explicarme, ¿no? No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz. Periodista por competencia en la que lo he dicho. Y ahora, si no te parece invertir, te contestan. Perdón, me la podría repetir. Pues ya, no. Pero, ¿te gusta concentrarte en las cosas que no. Eso es lo que estoy un poco nervioso. No estoy acostumbrada a entrevistas tan importantes. Eres candidato a un puesto cordial, es duro. No puedes estar la presión. Te vienes bajo, te vienes necesitas. Soy una mujer fuerte. Pues te conté. ¿Cómo? Chile, por favor. Ni venga aquí. Describe la situación donde un aspecto ha venido vivo por un tiempo. Mi vida personal nunca ha influido en mi rendimiento profesional. De hecho, mi marido y yo siempre soy acá. Y encontrar una memoria de mucho. Y a mi madre me encantaba que él. Entonces, no lo entiendes. Él tenía un buen trabajo y lo ha perdido. Estaba sufriendo con mis muchas energías y ahora con el que se une la piel. Eso sí. Una cosa, todo lo que por supuesto, como ya está en la misión. ¿Siguieron? De acuerdo. Entendemos que sí. Pero, hasta el lado de la vida. ¿Qué puede esperar esta condición de ti?
Y cuando hay escogido algo de verdad, en el puesto de imagen que se instruye de una rana, ¿no? Porque tiene hijos, ¿no? Tiene hijos, hijos, una pareja sin mujer. Pero a veces hay que sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. Y ser hermoso. No, 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 ¿qué opinas? No, es una entrevista por competencia, además de ser una entrevista con tensión. Seguramente lo hace porque los clientes son difíciles de manejar. Son supremamente demandantes, hostiles, groseros. Y si la persona, que decía el señor, se deprime o pierde la compostura, está recorriendo, sirve, ¿no? Y así hay, ¿no? Entonces, esa entrevista es un gran ejemplo. Hola, mira. Buenas tardes. Disculpe de verdad, ya le he hablado más de lo previsto, la compañera que le ha administrado. Según me ha pasado bien, tengo los ojos de los dos últimos candidatos. Yo, afortunadamente, quería agradecer a esta empresa para comenzar su proceso. Ya saben, estoy bien y bien, pero ahora me tengo un problema. Necesito ser que estamos en control de mí. Entonces, ustedes son de contar y pedirle a un tío. Es muy fisioterapeuta, ha hecho mirar manos en mi espalda. Afortunadamente, he dicho que no tengo que ir a su consulta, pero en la casa siempre me habla de ti. Sabía que estaba aquí. Él sabe que has venido a un consulta. Y todo lo que me ha dicho. Parece que la doctora no ha cambiado. Siento haberle hecho venir para acá. Yo misma guardaré su posición para una próxima opción. No sé. No, pero igual la entrevistadora también tiene un error. Absolutamente. No, un sesgo, pero si la tiene, está cerca. Ahora me llamo. Hay un libro que se llama El Medio. Sí, pues. Buenís. Está muy bueno. El Medio, es España. Mira, ahí está. What's your management style, Bashman? And what's your business? Why I could hire if it's not okay in my own reason, just not promote. Henegger apoya a la Champions League. Ajá.
Heineken es patrocinador de Changyuan. Entonces, miremos eso. Prestan mucha atención, por favor. Creo que yo les decía también, desde la inicio ya están evaluando acá. El jefe ya lo recibe y lo lleva de la mano. Miren, lo lleva de la mano a la oficina. ¿Ven? Pero la señorita que lo recibió también lo llevó de la mano hasta ahorita. O sea, esto hace parte de la filosofía y la cultura organizacional de esta empresa. Ser cálido, ser amable, ser muy afectuoso con la gente que va a ser trabajador. No con el cliente, no, con los cálidos. There's something about the woman walking in there. Al señor, al estar revisando el infarto. Bueno, se hizo. El entrevistador. Sí, el entrevistador. Entonces, mira la reacción de la gente, cómo lo maneja, qué hace. ¿Se volvió un 8 o fue supremamente dinámico, solucionador del problema? Y la comunidad en Malta vota por ellos, por los tres últimos candidatos. ¿A quién eligen? Y les muestra absolutamente todas las decisiones que esos tres candidatos tomaron. Cómo reaccionaron, si ayudaron, no ayudaron. Toda la gente también vota. Eso es grande, eso es bacanísimo. La gente que votó más por él lo llevaron al estadio de Juventus a ver el partido. ¿Sí? Que no
Ya veremos esta última. El entrevistador.
Giants. You asked me before about why. Yes. Why did you ask me? Because there was a ministry. And you know the reason. You make the same. I thought you might be. And what did you think of my eyes when I told you? You know what you need to say? You're not even from the money. You are more than me. You know. I want you to ask the rest of your questions. I want you to keep. The next question I had was, where did you see the beginning? I'm living in it. Since it's 28, I'm living in places in the world.
La gente saca juicios de valor a priori, ¿no? Y dice que esa persona tiene una muy buena capacidad para hacer muchas cosas si la gente le cierra la puerta por esa condición. ¿No? Mañana en clase virtual vamos a continuar este tema. ¿Ok? Nos veremos mañana. Vaya presente, Heineken, por favor. Okay.